Hola, hola a todos, saludos, Dios me les bendiga, ¿cómo están? Por aquí nos encontramos con el pastor Marvin, con el hermano Homer, con la hermana Lilian. Por aquí, miren, ya ellos están, ya arribaron de ese avión y están aquí ya en tierra salvadoreña. Les damos la bienvenida. Mi hermano Homer va a estar predicando la palabra del Señor el 5 de octubre. En el precioso aniversario que va a estar celebrando el programa de mi hermana Daisy. Así que los esperamos a todos el 5 de octubre y también pues ahí va a estar predicando en la iglesia. Los esperamos a todos este día. Tenemos culto a las 6 de la tarde, jueves tenemos culto. A las 6 de la tarde, día viernes también tenemos culto, sábado también tenemos culto y día domingo, así que lleguen porque el hermano Homer también va a estar predicando. Sorpresa, esos días también ahí va a estar predicando mi hermano Homer. Él ha venido con toda la alegría, con toda la felicidad y con mucha hambre, va, hermano Homer. Amén. ¿Cómo se siente, hermano Homer, de estar aquí nuevamente? Bueno, nos sentimos muy bien. Gracias al Señor y a los pastores que siempre nos tratan muy bien. Miren, aquí nos tienen, aquí en el Puerto de la Libertad. En el Puerto de la Libertad. Aquí estamos disfrutando de una sopita de marisco. Feliz de estar con ustedes también, con todos los que están en sintonía. Les amamos mucho y sabemos de que el Señor trae una palabra poderosa, fresca. Amén. Para cada uno de nosotros, yo sé de que yo vengo con expectativas, sé de que no vengo yo por mi propia cuenta, sino que yo estoy seguro que el Señor me trae y el Señor va a hablarnos de muchas cosas lindas, porque Él es tan lindo y tan maravilloso que uno se sorprende de todo lo que hace el Señor. Les amamos mucho y esperamos que siempre estén apoyando a los pastores Bonilla, ¿verdad? Que los apoyen. Son unos pastores de Dios que siempre traen mucha bendición para nuestra vida. Para mí, ellos son y han sido unos siervos muy especiales para mí. Han sido de mucha bendición para mí y mi esposa, mi familia. Amén. Y honestamente estoy agradecido con el Señor de haber podido conocerlos. Siempre el Señor nos acerca personas preciosas de Dios para bendecir. Amén. Dios me les bendiga, les amamos mucho. Amén. Saludos, hermana Lilian. Dios les bendiga. Es un gusto estar acá nuevamente para vernos como hermanos en Cristo. Somos una misma iglesia y gracias por todo. Ahí nos vamos a ver en el culto que mi esposo va a predicar. Amén. Ok, Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Saludos, hermano Marvin. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Es un privilegio grande el poder saludarlo, ¿verdad? En esta hora desde el puerto de Acajutla. Aquí estamos, hermanos, disfrutando de unos ricos y sagrados alimentos con mis hermanos. Para nosotros es una bendición grande, ¿verdad? También el poder tenerlos donde sé de que vamos a estar compartiendo. Bueno, desde el momento de aquellos, desde el momento de ese encuentro en el aeropuerto, venimos hablando de las grandezas, de las maravillas, de lo que Dios hace, y pues no hay tiempo para hablar de otra cosa sino de la grandeza del poder de Dios, ¿verdad? Y pues desde ya declaramos que estos días que ellos van a pasar en El Salvador van a ser de mucha bendición, donde vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor. Amén. Donde vamos a estar orando por aquellas personas que tal vez están pasando un proceso de enfermedad. Yo les puedo decir que le crean a Dios. Hemos visto los milagros de Dios, hermano. Esto no es un cuento, esto es una realidad de lo que Dios hace. Somos testigos, somos testimonio del poder de Dios. Así de que Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y un saludito a mi amada hija. Allá sé de que nos, ella siempre nos ve, ¿verdad? Este, los en vivo. A mi nieto Jeremías, a ese evangelista. Amén. Óigalo, estamos esperando que esos años lleguen, porque sé de que él es un niño de Dios y el Señor nos va a dar unas grandes sorpresas. Amén. Con los niños. En el nombre de Jesús los cubro con la sangre de Cristo. Bendigo a toda la audiencia. Y les invitamos que siempre, ¿verdad?, estén en sintonía, porque cada vez que mi hermana, ¿verdad?, pasa esos mensajes, hay bendición. Amén. Y allí puede recibir su milagro. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues nos despedimos, hermanos y amigos. Que Dios me les bendiga. Siempre les deseamos lo mejor de lo mejor. Busquemos de Dios, porque allí está la bendición.